Bueno, mi gente, buenas tardes. Estamos por la cercanía, ¿verdad? Este es el, creo que esto es el barrio Oaxaca de San Sebastián, por aquí cerquita de la represa del lago Oaxaca, más bien. Nos dirigimos hacia el pueblo de San Sebastián bajo una lluvia, ¿verdad? Bajo la lluvia, así que esto es relajante, esto verdaderamente, pues, para el que no está guiando es una chulería, porque los que están conmigo, ¿verdad? Los que están conmigo aquí en la guagua, pues saben las curvas y todo lo que hay que hacer para llegar aquí y poderle hacer un lindo video para ustedes, ¿verdad? Allá en sus hogares, y lo más seguro muchos se quedan hasta dormidos, porque, ¿verdad?, el panorama de todo el trayecto, pues, se presta para eso, ¿verdad? Pensar que están en Puerto Rico, o pensar que están por aquí, y en eso, pues, los coge el sueño, y se los vence el sueño, y terminan soñando con esta parte de Puerto Rico, ¿verdad? Así que para ustedes, el Parque de las Cuevas, dice por ahí para abajo, para allá nos vamos. Aquí está el empalme, y nada, pues, esta es la carretera 119, y son las 3 y 10 de la tarde, hora de Puerto Rico. Hoy ha estado lluvioso, nublado todo el día y ventoso. Temperatura en estos momentos están a 72 grados. Por lo menos la última vez que miré, ¿verdad?, estaba en 72. La temperatura debe estar más o menos en 70. Ya que con la lluvia tiende a bajar un poco. Vamos ahora a la carretera 119 de el lago Oaxaca hacia San Sebastián. Y esto pues los quiero llevar más con música que conmigo hablando, ¿verdad? Porque este es el segundo video que hago. Y quiero concentrarme ahora en la carretera y ustedes, pues, relax, ¿verdad? Ustedes relajados mientras yo les voy ¿verdad?, guiando. Vamos a ver si consigo la música, ¿verdad?, adecuada, pero me tengo que estacionar porque este teléfono se bloquea cada cierto tiempo, entonces lo tengo que desbloquearlo para poner la música adecuada en el camino por la lluvia, ¿verdad?, que tenemos ahora mismo. A ver si lo puedo hacer en un momento. No, viene un carro. Aquí no molesto a nadie. Aquí no molesto a nadie. En lo que la busco y seguimos el camino. Cuestión de ponerla. Así que, mi gente, música, mister. Música, maestro. We'll be right back.
En un momentito, mi gente, para leer una poesía de mi amigo, el sultán de Mayagüez, ¿verdad? Como siempre, pues leemos una poesía voy a leer esta poesía de don Salvador Rubén, poeta puertorriqueño de Jackson Heights, Nueva York. Dice así: la tierra aquella que añora mi alma, la que llevo en mi mente día a día, pues tú quitas de mi melancolía, dame de tu suelo, dame tu calma. La tierra aquella de verdes praderas como las que estamos viendo, de playas serenas color azul celeste, te digo
en silencio, cueste lo que cueste, que tu patria linda merece solo una bandera. La tierra aquella que dejara un día, porque él es, porque el destino así lo quería. Te digo llorando, eres mi quimera, toda tu belleza demanda alegría. A mi Puerto Rico, patria, aunque lejos de ti, siempre te he llevado prendida en mi mente. Don Salvador Rubén Diodonet, sultán de Mayagüez. Wow, eso es profundo. Así que mi gente, voy a buscar algo que yo tengo por aquí de picar. Así que mientras tanto, vamos a seguir por ahí con Dios y la Virgen, que esta lluvia yo creo que es para toda el área oeste. Ayer hubo inundaciones en Puerto Rico, en el área metropolitana, Guaynabo, San Juan. Pues parece que esa lluvia hoy se movió para el oeste y eso es lo que estamos viendo. Mientras tanto, pues seguimos con la música, Mister. Viajando conmigo, están ahí durmiéndose. Despierta, boricua, qué guaguita juega billar. Mira la lluvia caer, mira la caer.
quien le encuentra sensual como una mujer. Bueno, eso, mira la lluvia caer, mírala caer. Opa cabana. Cayendo, mi gente, solamente son las 3:30 de la tarde. Esto es lo que le llaman cañiña de mono. Estamos llegando aquí al pueblo de San Sebastián. Ya estamos cogiendo la carretera 111. Son las 3:30 de la tarde y la temperatura está rondando en los 70 grados Fahrenheit. Que seguimos, ¿verdad? Yo creo que no vamos a grabar mucho porque esta parte la hemos cogido, pero por ser hoy, por estar lloviendo, ¿verdad? Yo sé que esto es bien relajante, pues sé que les va a gustar, ¿verdad? Todo el trayecto. Me gustaría entrar aquí un momento, a ver si puedo hacer una izquierda. I don't think so. Vamos a hacer una izquierda para entrar aquí a un centro comercial brevemente, ¿verdad? Después seguimos el video, si es que no se nos cae, porque después a veces lo dejo prendida y él mismo se aborta.
consigo un parking delicioso de eso, pues me bajo. Si no, pues seguimos. Si no, esto es Econo de San Sebastián. Aquí de frente vemos el parque Juan José Tití Beníquez. Juan José Tití Beníquez de San Sebastián. Beníquez fue un jugador, un exjugador de Grandes Ligas. Militó en varios equipos de la Liga Grande. Jugó para... Él comenzó con el Boston, con los Medias Rojas de Boston como campo corto. Y estuvo hasta en una serie mundial. Estuvo con los Rancheros de Texas. Y yo creo que el último equipo, no estoy seguro si fue con los Yankees de Nueva York. Él estuvo, militó en varios equipos. Pero yo creo que en la mayor parte del tiempo estuvo con el Boston y Texas, con los Rancheros. Bueno, mi gente, ya caímos en la 111 de San Sebastián a Moca. Ha estado lloviendo, como ustedes han visto. Hemos bajado desde prácticamente desde el lago Oaxaca, la reserva natural de Oaxaca, hasta San Sebastián, y ya vamos rumbo a la 111 hacia Moca. Yo pues no voy a llegar con el video hasta allá, ¿verdad? Porque generalmente lo que me gusta coger son las carreteras pequeñas, no las carreteras grandes, ¿verdad? Principales. Generalmente cojo las carreteras de campo, ¿verdad? Las carreteras de barriada, parcela y todos esos lugares, ¿verdad? Que es lo más que a la gente le gusta. La gente que me siguen, pues lo más que le gusta son ¿verdad? Los sitios, los campos de Puerto Rico, ya sean parcelas, barriadas, cascos urbanos. Nadie me ha dicho que le gusta la carretera número 2, por ejemplo, ni este tipo de carretera. Por eso generalmente pues hago videos más bien de carreteras locales y de campos, ¿verdad? De campos de Puerto Rico. Como saben, pues ya creo que vamos a terminar el video. Lo voy a dejar entonces con un poquito más de música para entonces pues terminarlo, ¿verdad? Por la tarde de hoy hemos viajado bastante y pues los dejo entonces con música, mister. Por ti mi cantar se vuelve gitano cuando no estás. Mi cantar juega billar, chubito. Tú no sabes cantar. Shut up, please. Stop singing, man. You don't sing anything. Juega billar. Bueno, mi gente, voy a buscar dos o tres saluditos por ahí de esos locos para terminar, ¿verdad? Así que vamos a comenzar con
Vamos a empezar por esto. Quiero saludar a Carlos y Debbie de Buffalo, son de Patilla y San Sebastián. Waldemar Ortiz de Trenton, de Torrington, Connecticut, y son de aquí de San Sebastián. También Jason Mendoza de Camuy. Eduardo Lasalle de Nevada. Eduardo, envíame la información del libro. Carmen Pérez y Carmen García. María Asensio de las Marías. Misael Soto y Carmen Roldán de Dunkirk, New York. Nino Pavón. Aaron Ramos y Luis E. Ramos de San Sebastián. Minta y Miguel de Rochester. Iris Bianchi de Sanford, Florida. Raymond López de Chicago, Humboldt Park. Kiara Polanco de Santo Domingo. Luis González de Ajuntas. Yolanda y Roberto Vargas de Meriden, Connecticut. Norberto y Miriam Sanoguet de Kissimmee. Wilfredo Chavarría. Oscar Rivera. Yari Merced. Edwin Díaz. Don Jaime Collazo, Clas. Evelyn Collazo, Clas. Rafael Collazo. Miguel, Sandra, Mili, Martín y Jacqueline. También a Norma Santiago, Lois Rivera de Punta de Rincón. Aaron L. Ramos de San Sebastián. Lilian Pérez y Carlos de Brooklyn, de Ato Arriba, son de aquí de San Sebastián también. Misael Soto y Carmen Roldán. Saúl Oliva, Constantino Amor. Luis y Camila de Siré. Armando Rivera, Misael Soto y al papá de Misael, Samuel Soto. Isidra Pacheco de Jayuya. Wilfredo Martínez, Jorge Fuentes, Juan Mercado, Gladys Pagán y Pedro de Connecticut, Freddy Villanueva, Josefina, Finín Toro, Yolanda y Roberto Vargas, sí, ya los saludé, Pimpín y su hijo, Periquito Pimpín, Giancarlo de Aguadilla y su familia ya, que creo que se fueron para la Florida. Efraín Vázquez y Nereida Vázquez. Víctor López de Aguas Buenas. Opi y Guille del Bronx. Cripto y Taina. Jenny y Familia Cruz de Bridgeport, Connecticut. Bueno, con esto nos vamos. Thank you.
Rarakata. Rarakata. Buenos Aires, querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena y olvido. Chuito, que te callado, no dañe los videos. ¡Qué guaguita! Bueno, mi gente, estamos por la 111. Ya estamos prácticamente jurisdicción de Moca, Puerto Rico. La isla del encanto. De Brooklyn, New York. Julio Morales, saludos de California. María Rivera. María Rivera, saludos allá en Yabucoa, Humacao.